Bienvenido de nuevo al canal y en esta ocasión se acaba de estrenar un nuevo DLC que se llama The Chop Show y se liberaron varios coches, como ahí lo puedes ver. Es que la verdad es la primera vez que yo lo estoy viendo. Yo sé que se estrenó el martes, pero por una o por otra cosa no pude grabar. Y mira, aquí hay también en Huasto Cachan Carry coches de policía, en específico un blindado. En Legendary también nos encontramos estos dos, Turismo Omaggio y Aletain, no sé cómo sea que se pronuncie. Pero en cuanto a instalaciones, ahora tenemos estas que se llaman desagües. Nos encontramos con 5 en todo el largo del mapa. Y a ver, vamos a ver, 2.500.000, 2.700.000, 2.400.000. El más alejado 1.600, así que pues bueno, yo creo que vamos a comprar el que está más al medio. Este está más caro, no sé si porque haya más misiones en este lado del mapa o por qué, pero sí, vamos a comprar este que está más al centro del mapa. Espero no equivocarme, te digo, no he visto nada del DLC, así que pues bueno, lo vamos a poner en moradito, no sé. Tarifas especiales. Colaborar con los negocios de la zona no tiene precio y aunque no lo creas no cuesta tanto. Mediante un único pago podrás beneficiarte de descuentos en todas las reclamaciones con Motors Mutual y reparar vehículos en LS Custom. Así que, pues bueno, no sé. Grúa. Ah, mira. ¿Quieres ganarte la vida desguazando vehículos con tu propio servicio de grúa? En ese caso, invierte en la mejor grúa de Vapid. O la grúa menos buena de Vapid. Mira, está esta. O grúa chatarra. Pero es que prácticamente está a mitad de precio. Vamos a comprar la chatarra. No, es que luego digo si me arrepiento, si es más lenta o cosas así. Vamos a comprar la normal. Caja fuerte. ¿Quieres presumir el éxito? No hay nada mejor. Este, la caja fuerte en los otros es nada más como decorativa. Porque en realidad te hacen el depósito de tus ganancias a tu cuenta de Maze Bank, así que no creo, sinceramente. Personal, ¿quieres desguazar más rápido? Pues necesitarás otro par de manos. Recuerda que no solo estás pagando por un empleado, sino también por su tiempo, experiencia y los sobornos a su gente de la condicional. No entendí qué quiso decir, pero vamos a contratarlo por el módico precio de 5 millones. Esto es todo lo que nos llevamos. Fijar destino y vámonos para allá. Me acabo de llamar a ese sujeto para felicitarme de que acabo de comprar esta nueva instalación. Pero bueno, mientras llegamos, te quiero recordar que tengo un canal secundario para los amantes de los viajes. En la descripción se llama Necesitamos un viaje. Y finalmente estamos aquí. Fíjate que creo que en una que otra misión hemos pasado por aquí, pero pues vamos a entrar. Básicamente llegamos a estas instalaciones y nos encontramos con este tipo que se llama Yusuf Amir. Y este primero que nada nos felicita por haber comprado el negocio, por haberlo adquirido y nos dice que también tiene a su primo, no me acuerdo exactamente que sea de él, que es este otro tipo, y el cual nos explica que el negocio se va a tratar justamente como la importación y exportación de vehículos en el almacén de SecuroServ, o sea, tenemos que conseguir vehículos especiales y traerlos aquí. Y él se va a encargar de venderlos o de desguazarlos, desguenzarlos, no sé, o sea, quitarle las piezas y venderlos aparte. Además de que nos dice que estaremos más que otra cosa unidos con su primo. La diferencia más notoria con el almacén de SecuroServ sería como que aquí tenemos que planificar los atracos a los vehículos y va a ser importante esta pared porque va a ser aquí donde se va a llevar toda la planificación de cada uno de los atracos. Mira, rápidamente lo único que quiero hacer es, por ejemplo, dar una vueltecita por aquí. Mira, por 5 millones. Yo no sé si valga esto la pena o no, porque está muy, muy chiquito. Deseo tendrá más ganancias diarias que se almacenan en tu caja fuerte hasta que retires. Recupera vehículos frecuentemente con la grúa para aumentarlas. Ay, mira, inclusive aquí hay una como ganzúa. Ah, mira, si sí la tomó. Una cama por aquí, una pequeña salita. Aquí está el pizarrón. Aquí hay un bidón de gasolina y botiquín de primeros auxilios. Ya es todo. Por 5 millones vale la pena.
La verdad es que tengo mis dudas. A ver, vamos a acceder y vamos a escoger un cochito. Vamos a hacerlo rápido. Ahí está. Échale un vistazo a la pantalla. Hay tres coches para elegir. Buscar vehículos así que encuentran con ciertas características. Intento asegurarme de que tengan algo especial. Sabes que el dueño haya salido en una peli o algo así. Obviamente vamos a escoger el más bonito. Turo. Ah, de hecho es el nuevo. ¿Seguro que quieres robar este vehículo? Sí, confirma. Okay, nice pick, boss. Nice car. El Now, here's how we're reconocimiento gonna de la get it. mansión This thing Rowe. comes as if from Bueno, me another mothership, you explica know? And look, rápidamente lo que the son sus cops pull him in all the time. contactos. Reúne información que te ayude a planear el atraco. Rowe del Desagüe. Reconocimiento con comisaría de mansión Rowe. Si te soy sincero, me recuerda mucho, por ejemplo, a al almacén de SecuroServ, que es pues, básicamente lo mismo, robar coches, pero este como que en estilo misión, ¿no? Pero no sé. A ver, activa y desactiva. Ve hasta el punto estratégico. Ok. Sé que lidiamos con pues todo el rato, pero lo de irrumpir en una comisaría me da mella, en serio. Quiero asegurar de que vamos a saber qué hacer en todo momento. Vamos a elaborar un plan. Haz fotos de todo lo que nos pueda ayudar, ¿no? Así que mira, aquí sacamos la camarita. Foto. Enviar a llamar. Ahí está. Tenemos una de aquí. Mantén pulsado para ver el resto de puntos de interés. No, no. No puede ser. No sé si estoy demasiado cerca, demasiado lejos. A ver, aquí. Enviar. Mira, hasta dónde la detecto. Dos fotos. Prácticamente encima de la comisaría, porque si no. No hay otra manera de sacarla más que venir directamente y tomarla ahí. Y vamos, 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 vamos. Ahí está. Libérate de la poli. Bueno, supongo que ahora sí ya me puedo ir ahí, ¿no? ¿A dónde? A la guarida secreta. Pues con eso, así de difícil estaría la primera misión. No sé cómo hacerla más fácil. Pero luego te detecta la poli, así que, pues bueno, ya el chiste es que ya está. Misiones de planificación. Mira, ya vamos a empezar una. Es que me platica este hombre. Debes completar las misiones de planificación y tareas para poder comenzar el atraco. Las modificaciones de las misiones de planificación se pueden iniciar desde la pared. A ver, vamos por una segunda. Hackea la caja de señal de Weisel News para descubrir la ubicación del Maverick de la policía. Volta. Aquí da 2, a ver, que no creo que sea ahí. 5, 32, 15, ahí está, prácticamente recto. Este sí estuvo demasiado fácil, ¿no? Última hora. Maverick de la policía lleva al agente herido, no sé qué. Pero bueno, ahí está, nos están informando sobre la ubicación exacta del avión. Roba el Maverick de la policía. Así que yo creo que, mira, vámonos, vámonos, vámonos. Lo tomamos y despegamos. Libérate de la poli, ok. Te has hecho con el Maverick de la poli. Lo que no me gusta, quizás, es que traigo por detrás mía al avión de la policía. Ahí está. Lleva al Maverick a la ubicación señalada. Ahí está.
Vámonos de aquí, pero espérate tantito porque tengo que pedir mi motito, mi motito, mi motito. ¿Qué es eso? Hay como maletines tirados por aquí. Robo tarea al hijo de armas. Perfecto, ya tenemos el helicóptero. Cuando te dispongas a romper en la comisaría, me aseguraré de no sé qué. Mira, tengo un amigo, por así decirlo, en Ammunition, que te va a pasar unas armas, ¿no? Entre en Ammunition. Aquí están las que no tienen marcas. A ver. Guarda las en la comisaría, ok. A ver, vamos a dejarlas por aquí. Espero no haya mayor problema, la verdad. Y le vamos a echar al bote de basura, mira, sospecha. A ver, rápido. Ni me había dado cuenta que teníamos la sospecha por ahí debajo. Y vámonos, vámonos, vámonos. Sospecha, ahí está. Y con eso, ¿no? Ya no pasó nada. Simplemente el señor de la basura dejando basura en el contenedor de basura, obviamente. Ya. Tarea completada, pero me aparecen dos más. A ver, vamos a ver el mapita. Mira, por acá una. Y por... vamos por esta que está súper, súper lejos. No entiendo por qué. Llegamos a la zona y nada más es un circulito verde. Te paras sobre él y presionas el botón de acción, que en el caso de PC es la tecla E. Vehículo de huida. Vamos a intentar buscar un vehículo de huida. Así que cuélate en el garaje. Ah, ok, ok, ok. Es por aquí. Llévate un vehículo de huida del garaje de... Escarban aquí, me van a... No, pues sí, pues... Yo pensé que no me habían ni detectado ni nada, o sea... Atrás de las cajas, sorpresa, amigo. Ahí está, y supongo que nos podemos llevar el que querramos. Aunque mire, ese grisecito está espectacular, o sea, está realmente brutal. Esa creo que no la he tuneado. Nos vamos a llevar el grisecito, que de una me encanta cómo se ve. O sea, está impresionante este coche. Ha recogido el búfalo, no sé qué. Ay. Es que normalmente empieza la animación solito. Ahí está recogido y supongo que a pelarnos, ¿no? A ver, vamos a ver hasta dónde está eso. Uy, lejísimos. Que este, como va a ser el vehículo de huida y cosas así, entonces, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el mejor lugar para colocarlo? Es que definitivamente no sé por dónde nos van a hacer salir. Yo creo que el mejor sería de ese lado, ¿no? Está como más pegado a la comisaría. Sí, vamos a ponerlo por ahí. Pulsa E para guardar el vehículo. Ahí está. Abandona la zona. Sí, lo vamos a dejar ahí. Que yo creo que va a ser donde va a estar más cordial, ¿no? Intentar escapar. Ahora sí vamos por la última misión, que es el maletín que se encuentra en esta zona del mapa. Entonces, pues vamos para allá. En esta nos dice que vamos a conseguir pistolas eléctricas. Supongo que son esas que dan como toques, ¿no? Entonces, pues vamos para allá a ver qué nos dice Jacalo, como sea que se llame. Busca la matrícula... 500 503. Ah, mira, supongo que es la poli, ¿no? Sí, es localizada. Abre el maletero del coche guardia. Para llevarte las pistolas. Vámonos, ahí está. Ah, casi, casi lo consiguen. Inclusive me dice que tus ganancias de servicio de grúa se han añadido a la caja fuerte del desguace. En total 300. O sea, ya ganamos 300. No entiendo ni por qué. Tarea completada. Pistolas eléctricas. Supongo que la grúa como que ayuda, ¿no? Ay, no. Aquí no me quería meter. Ah, no. Sí, nos falta hacer esa misión y la opcional. Espérame.
Robo del pandillero. Vamos llegando, nos van diciendo que aquí va a estar difícil la situación, ¿no? Y mira, creo que fue lo mejor que pudimos hacer porque así ya ya no hay tanto problema. Esperemos que no le afecte esas llamitas al opresor. Localiza el equipo táctico, aunque no sé si ya me detectaron o no, pero ahí está. Localiza el equipo táctico, muy bien. Ahí está, ¿no? No. Ah, no, sí, está en este. Jeje. W para salir, le estoy dando W, pero no sale. Y vámonos, 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 vámonos. Lleva al equipo táctico a la guarida. Y ahí estaría, ¿no? Has entregado equipo táctico. Y tenemos también, quiero que veas, hay una opción extra que sería pues esa, irrupción de equipamiento, que normalmente esas misiones, como que ayudan a que sea ligeramente más fácil las misiones, entonces, no sé, yo creo que sí la vamos a hacer. Irrupción de equipamiento. Mira, está en 10 minutitos, nos las vamos a echar. Destruye equipamiento de la policía de LS para reducir el número de máscaras de gas disponibles. Mira aquí, dejamos aquí esto. La poli se ve que se quiere dejar descolgar con todo. Ahí está. No, 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 me equivoqué, me equivoqué. No, 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 no. Destruye el equipamiento. Mira, para pronto. Una por ahí, otra por acá. Ahí está, ¿no? Has destruido el equipamiento. ¿Qué? Localiza el horario de cargos y equipamientos. Aquí hay un librito, supongo que debería de ser este. Mira, ya lo marcaron. Está hasta ahí al fondo, así que para recoger el horario. Ahí está. Ahora sí, abandona el almacén. Destruye el equipamiento. Vamos a ver cuál está más lejos, porque veo que esta misión es como que lo que uno logra hacer, ¿sabes? Están más cerca, veo que los de acá abajo. Entonces mejor vamos por los de acá abajo. Es que estos dos puntitos están casi juntos y el de hasta allá arriba, aunque no nos dé tiempo, bueno, por lo menos logramos hacerle algo de daño al departamento de policía. Sobre esta calle. Lanzamos dos misiles y mira, con eso, o sea, no. Ahí está, has destruido los equipamientos. Listo, ahora sí ya tenemos todo completado. Y ahora sí resulta ser que ya estamos listos para, ¿cómo se llama? Para completar el atraco. A empezar roba, sí, o sea, ya no hay más que hacer por aquí. Ya ves que había mencionado en una de las llamadas que nos hizo ese hombre que teníamos que esperar a que fuera de noche para que fuera un poquito más, más seguro el atraco. O sea, seguro para nosotros, ¿no? A ver, vamos para allá. Grotti Turismo o Mago o Migo, algo así. Que es uno de los coches nuevos que se acaba de estrenar con este DLC. Aterrizar en la azotea de la forma más discreta posible. Ahí está, perfecto, ¿eh? El mejor aterrizaje que hemos hecho. Estás en la azotea. Si ves algún poli, intercéptalo antes de que te descubra. Ok. Mira, la guardamos. Ahí está. Dice que lo intercepta antes de que me descubra. Lanza un par de granadas de gas por los ductos de aire. Ah, ok. O sea que vamos a lanzar por aquí. Ahí está, sí, sí se van para adentro, así que bueno, este sería el segundo, sí cayó. No, es que rebotan, ¿sabes? O sea, ahí está, es que como que tiene que irse de verdad. Ahí está.
Creo que sí se fue, ¿no? Ahí está. Pero... es que vi que me pusieron las estrellas y dije, ¿qué rayos está pasando? Entra la comisaría de Rao. ¿Lleva el blindaje puesto? No, porque a partir de ahora no sé qué. Localiza las llaves de la celda. Exactamente, en alguna de las oficinitas. Es para robar las llaves. ¿Por qué no? Nomás las tomo, chico. Muévete al sótano y libera a mi amigo. Ok. Accede a la computadora para abrir las celdas. A ver, esperemos que no se complique tanto. Usa las llaves para abrir la celda de King Tiny. Viene uno. Ahí está. Vámonos, King Tiny. Listo. ¿Y ahora? Se me había olvidado decirlo. King Tiny tiene helicóptero y es como planea salir de la ciudad. Ok, vámonos por aquí, supongo. Es que mira, y ese compa nomás me ve, ¿sabes? En vez de que le meta un fregada, soy al poli y nomás me ve. Es que los tenemos prácticamente de frente a nosotros y no les hace nada. Y no entiendo por qué no dispara a golpes. Ahí está. Ahí está, listo. Recoge las armas, pero no puedo, mira. Ah, estaban abajo, ¿no? Estaban, sí, ya me acordé que estaban abajo del bote de basura. Yo pensé que las de nosotros. Destruye el panel de control, muy bien. Sí, lo que te dije, creo que escogimos bien. Ahora sí, ya. Vámonos, 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 compa. Vámonos tú, córrele. Es lo que te dije, sí, escogimos bien la zona en la que teníamos que escoger el coche, así que está bien. Vamos, vamos, vamos. Mira, nos vamos a meter al tren porque al final de cuentas yo creo que va a ser lo más fácil. Tenemos mosquitos por arriba y perderlos así por la ciudad va a ser muy, muy complicado. Entonces yo creo que nos metemos tantito al tren. Y por aquí vamos a esperar. Ahí está, finalmente perdemos a la poli. Y es que sí, si todavía no haces esta misión, te sugiero que pongas el coche donde yo lo puse, porque es lo más fácil. Te metes al tren y ya sabes, o sea, como si nada. Ya nomás llevar a King Tiny al aeropuerto de aquí de Los Santos. Lo bueno o lo malo es que creo que no importa cuántas veces te eliminen a ti, con que no eliminen a King Tiny, yo creo que no hay problema. Ahí está, se baja corriendo y se pela el compa. Adiós, amigo. Ni las gracias me dio el condenado. ¿O sí? No sé, no me di cuenta. Por fin libre. Ahora ve lo tuyo. Aquí es a donde tienes que ir. Infíltrate en la guarida de los vagos. Creo que el coche está blindado, así que no le veo tanto problema. Ah, no es cierto, no es cierto. No entiendo, creo que se me acabaron las armas. Creo que se me acabó la munición de las otras armas. Pero bueno, espérate, carnal, y ya no te fijes en lo de atrás. Rápido, rápido, rápido. Este coche, si me lo puedo quedar yo, la verdad es que me lo voy a quedar yo. Y ese es el nuevo coche, que la cubierta que le habían puesto, la verdad, se ve muy, muy, muy bonita. En esta parte prácticamente nos felicita por haber conseguido con éxito el coche y nos dice que él se va a regresar a Liberty City, si no me estoy equivocando, y nada más nos vamos a quedar a trabajar con el chico de la sudadera verde. O sea, prácticamente es todo lo que nos dice. Es muy bonito el coche, o sea, ya te digo yo que estéticamente es precioso el coche. Recompensa $10,000. Sin magia. Escapa de la cárcel en 3 minutos. Mira, te daban un como bono, pero
Pues no sé, ahora me lo marca aquí el cochecito. Para examinar el e-turismo vender. No, no te lo puedes quedar, ¿sabes? No puede ser tuyo el coche. No, no puede ser tuyo. Solo hay dos opciones: venderlo o desguanzar las piezas. Haz que tu equipo desguance el turismo o mago por 316 mil dólares o véndelo por 400 mil dólares. Vamos a darle a ver qué pasa en vender. Seguro de que quieres vender al turismo por un valor máximo de 400 mil. Le damos que sí. Yo honestamente pensé que solo iba a ser la transacción. A ver qué pasará. Ah, mira, hay que llevarlo. O sea, no solo termina en que tengas el coche en tu poder, sino que hay que llevarlo hasta allá. Y supongo que si lo chocamos y cosas así, muy seguramente se descontará el valor del coche. Entonces vamos a hacerlo con cuidadito porque quiero llegar intacto. Supongo que desguenzar o, bueno, deshacer el coche, simplemente te sale la animación como de venta, ¿no? Aunque te pagan menos, ya decidirás tú si es que vale la pena ese pago extra o no. Pero como tú mismo estás viendo, hay que venir a dejarlo físicamente, bueno, o sea, en el juego, llevarlo aquí a la exportación de vehículos. Y con eso llegamos en perfecto estado el cochecito. Ahí está. Ahí está, y así ya nos pagan nuestros 400 mil dólares, aunque nos cobran no sé qué de qué, no sé qué tanto. Pero bueno, 400 mil dólares, reducción de pagos, 0 dólares. Lo que te digo, yo creo que si lo chocas, lo rasguñas, cualquier cosita, ya se descuenta el valor del coche. Ahí está, de eso trata el DLC. Ya puedes ver si te gusta, si no te gusta, si justifica los 5 millones de dólares que pagamos por la nueva instalación, que no lo veo muy diferente a lo que hacíamos aquí. Sinceramente veo que es la misma idea, inclusive trata más o menos de lo mismo, pero te digo, como mezclado con misiones. Yo creo que en los próximos videos más bien vamos a estar tuneando los coches, que ya vi dos que tres que me llamaron la atención, así que vamos a ver qué tal quedan. Espero te haya gustado el video, espero te haya servido. Si fue así, ya sabes qué hacer. Como siempre, dale like, comenta, comparte, suscríbete, todas esas cosas chidas que yo te agradezco un montón. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo video. Adiós.